Ahorita venía de camino a la iglesia con la pastora. Esa mujer hermosa que está ahí sentada al lado mío. Aleluya. Y una persona, ¿verdad? Como que se tiró así. Eso me ministró. Una persona cogiendo una cubita. Como que se tiró así para encima de nosotros. Y yo, pero. Y yo tratando de salirme y no, no, es que más para encima, olvídate de eso. Y yo, ay. Y pues bajo cualquier otro momento o circunstancia, uno dice, pero ve acá, que desconsiderado, bla, bla, bla. Uno hubiese dicho algo, desconsiderado, un seguial o algo así. Yo dije, ay, debe ser que no conoce el lugar, que no conoce la ruta, por eso va guiando con esa cautela y con ese cuidado. Mire lo que me salió. ¿Ah? ¿Usted ve? ¿Y cómo fue que usted me dijo, esposa, que eso pasa cuando uno qué? Tiene un corazón. ¿Ah? Inteligencia emocional y cuando uno está en paz, ¿verdad? Para con Dios. Esas cosas salen. O sea, no es que yo voy a justificar lo que la persona hizo, pero ¿quién sabe verdaderamente lo que hay en la mente y en el corazón de esa persona? A lo mejor está distraída o está perdida. Yo tengo que entender que estaba perdido porque fue un asunto, fue aquí en la playa de Ponce, un lugar donde es oscuro. Y yo digo, wow, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Si todo nos ejercitáramos en pensar lo bueno, aunque la intención sea no tan buena, pero usted propóngase pensar lo bueno. ¿Ah? Ay, no fue que me quiso poner la pierna para que me cayera, era que estaba tan... se estaba estirando. Ah, yo sé que el mundo sería distinto, ¿verdad que sí? Ah, pues yo creo que debemos de proponernos eso como iglesia. Amén. Sabemos que las cosas no tan buenas van a estar siempre presentes, pero nosotros vamos a decidir, vamos a predisponerle el corazón para pensar a la manera de Dios. Amén. O sea, estoy cogiendo la clase, pastora. Ah, ustedes me ven allí como que en la clase de sanidad, pero yo también. Yo he cogido esa clase 500 mil veces y esta es la 501. Y siempre habla a mi corazón, ¿verdad que sí? Cuando yo veo lo que, como el denuedo que Dios ha puesto en el corazón de mi esposa para con esa clase y para con todo lo que hace, ¿verdad? Al igual que los maestros de esta casa que son tan apasionados. Y veo también la receptividad del oyente, amén, conforme al mensaje de la información que sale de mi esposa. Yo digo, gracias Señor, aquí hay presencia tuya, eso lo haces tú. Así que nosotros hemos podido ver que los hijos que han dispuesto el corazón para recibir el buen consejo y la palabra de Dios, amén, a través de una persona que por amor hace las cosas que hace, hemos visto el fruto de la misma. Sí, aleluya. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Y eso me ministró, que yo dije, ay, de momento como que yo, ay, 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 ay. Sí, porque lo hice. Si no, no le tengo que hablar. Yo hice, ay, 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 pero seguía ahí. Y yo, ay, Dios mío, a lo mejor está perdida. No conoce la ruta. ¿Ah? ¿Vio? ¿Cómo es rápido? Y yo, pues, wow, gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios por eso. Amén. Tenemos que orar, ¿verdad? Por lo que está pasando en Siria, allá en Turquía. Ese terremoto, muy triste, muy lamentable. Nosotros no estamos exentos. ¿Ah? Antes de nosotros vivir la experiencia, pues nos hablaban de eso y como que, ah, no, pasa nada. El que no ha vivido un huracán como María, pues, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos vivido tan reciente. Pues le hablan de un huracán y como que, ah, pues, como eso no pasa aquí, pues prepárense, y nadie se prepara. Hemos visto, nosotros tuvimos, ¿verdad? Eso fue, lo de nosotros honestamente fue nada para lo que aconteció en ese lugar, ¿ok? Y escuchaba yo la noticia y con esto no quiero, ¿verdad?, producir tristeza en el corazón de nadie, sino crear conciencia, que fue un terremoto de 7.8 y yo recuerdo que estaba al lado de la pastora en ese momento. Hizo, entonces, ¿quién lo tiene? La cuestión es earthquake. ¿Ah? Y yo, wow, 7.8, Dios mío. Pero como casi siempre se dan en área, en el mar,
Pues como que yo, pues, yo, wow, pero cuando miré bien, yo, wow, sobre tierra. Pero lo duro de esta situación es que fue bastante superficial, 7.8, pero no profundo, sino superficial y en un área bastante poblada. En el 99, creo que fue en el año 99, aconteció lo mismo y sobre 30,000 personas fallecieron. Ahora mire, ok, ahora no hay manera de contabilizar porque hay lugares a los cuales no ha llegado la ayuda. Y yo creo que nosotros como iglesia no podemos ser insensibles ante esa situación. Por lo menos eleve un clamor, una oración, un ruego, una súplica. Amén. Dios escucha el clamor y la petición de los hijos para que llegue la respuesta, para que llegue la ayuda, para que Dios sea poniendo su mano sobre cada una de esas personas que están pasando por esa situación tan dura. Ok, así que no se lo había mencionado. Pero es real, ¿ok? Tenemos que mantenernos orando. Todo lo que se está viviendo, yo tengo que dejarte saber que tiene una base y un fundamento bíblico, ¿ok? Y aunque es bíblico y va a acontecer, yo digo que nosotros como iglesia no podemos quedarnos con las manos cruzadas, ¿ok? Así que algo tenemos que hacer, tenemos que orar, mantenernos unidos como cuerpo, alabando, adorando, testificando, predicando, evangelizando, haciendo todo lo que esté en nuestras manos hacer, ¿ok? Y si de una manera u otra, pues cabe la posibilidad de que con recursos poder, ¿verdad?, ser parte de ese granito de arena, ¿verdad?, como ayuda, pues lo vamos a hacer, ¿ok? Lo vamos a hacer. Así que tenía que dejárselo saber porque eso, ¿verdad?, conmueve a cualquiera. Trato de no, las imágenes, los que han visto imágenes, porque a mí esas cosas como que, ¿verdad?, no me gusta mucho. Uno oye la noticia, pero la imagen es bien dramática. Los que han visto imágenes han visto una, ¿verdad?, un par de cositas, son muy dramáticas. Así que oramos como iglesia, los cubrimos en oración, ok, lo que está aconteciendo allí, la injusticia. Yo le llamo injusticia que se ha cometido con Ucrania, ¿verdad que sí? Porque un país tan, una potencia como Rusia, sobre un país que verdaderamente no provocó ni incitó esta situación y tantas vidas inocentes también, ¿verdad?, sufriendo, pues tenemos que mantenernos orando por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa en Siria, Turquía, en lo que está pasando en el mundo con la criminalidad en Puerto Rico, orando por la iglesia en general, ¿ok?, para que la iglesia se levante, aleluya, amén. A mí me gusta vivir la experiencia, el gozo y la felicidad, pero no podemos vivir enajenados de que hay un asunto que se está dando fuera y fue a nosotros a quien el Señor llamó, amén. Así que ustedes saben, el ministerio evangelístico de esta casa está muy activo. Ya hemos salido en varias ocasiones en lo que va de año. Vamos a seguir. Tenemos muchísimas proyectos que tienen que ver con esa área evangelística. Con esa área evangelística. Amén. Aunque, pues, Puerto Rico es bien evangelizado por las cuatro esquinas. Ustedes saben que Puerto Rico, yo se lo he dicho, es el país que tiene más iglesias a nivel mundial. No existe un país en el mundo que tenga más iglesia que Puerto Rico. No existe por milla cuadrada, ¿ok? Por extensión territorial no existe. Imagínense si Puerto Rico es evangelizado. Y yo le voy a hacer una pregunta. El país más evangelizado en el mundo, ¿la criminalidad se ha detenido? ¿La maldad? No, ¿verdad que sí? Pues entonces el trabajo se tiene que seguir haciendo. Amén. Así que y con ese fin es que esta casa hace todo lo que hace, ok, las transmisiones, nos edificamos los unos a los otros, pero a una persona que lleguemos, ¿verdad que sí? Como recientemente vivimos experiencia en transmisiones en vivo, ¿verdad? Que se dan una situación y uno tiene que atenderla en el momento, y ese es el fin, porque es la palabra la que puede causar y producir cosas buenas en el ser humano, aleluya, que tengamos fe, amén. Es la palabra, así que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que está pasando en esta casa, porque ese es el fin, alcanzar vidas para Cristo, aleluya, amén. Traer esperanza, gozo, paz, plenitud, regocijo, entendimiento, revelación. Con ese fin hacemos todo, amén. Qué lindo, yo me gozo ver la unidad de esta casa y la familia unida, edificándose, militando, perseverando. Y yo, Señor, gracias porque eso lo haces tú. Amén.
Así que iglesia, yo voy a estar hablándole un poco en esta noche sobre hace muchos años, porque esto yo lo estoy trayendo desde que el Señor me llamó al ministerio, hablándole sobre la levadura. ¿Ustedes se acuerdan de aquel mensaje que les compartí de una poca de levadura y de otras cosas, verdad? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Sí, eso posiblemente un año hace de eso, posiblemente un año. Hay quienes cogen en la Biblia y me ponen la fecha, ¿verdad, Lilibet? Gloria a Dios, me pone la fecha. Mi señora madre también me lleva una libreta. Amén. Yo, mamá, cuando yo prediqué de la levadura, de aquel el asunto, tal fecha, día, hora, minuto, segundo, una cosa tremenda. Amén. Así que hoy yo voy a estar hablando, ¿verdad?, sobre esa poca de levadura que leuda toda la masa. Y cada vez que yo le hablo de eso, es porque yo viví una experiencia. Ustedes saben, uno de mis primeros trabajos fue en Pizza Hut. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Todos han escuchado ese testimonio? Amén. Sí, el evangelista no ha escuchado ese testimonio. Amén. La hermana Miriam tampoco. Y ese fue uno de mis primeros trabajos en Pizza Hut. En Pizza Hut, ustedes saben que se prepara la masa en bruto porque allí hay que hacer pizza, ¿verdad? Y mucha pizza. Y una de las cosas que se hace es que a la pizza se le echa levadura, porque la levadura es la que hace, ¿verdad?, leuda la masa, hace crecer la masa. Y en aquel entonces, después que me convierto, es que esto me ministra, porque me llevé, ¿verdad?, pagué la consecuencia de no haber hecho lo que se me dijo que hiciera con la masa que tenía levadura. Pues yo cerré un día, ¿verdad?, la tienda, y había una masa que teníamos que disponer de ella, que sobró bastante masa. Y la instrucción era que la masa, eso es una pelota blanca hecha, ¿verdad? Usted sabe, una masa como para domplina, algo así. Ya esa masa estaba en sus bandejas, ¿verdad? En sus bandejas donde se prepara la pizza y se hornea. Estaba la masa, porque uno saca la masa y pues le pone la salsa, los ingredientes y todo lo demás. Así funciona eso ahí, ya eso está hecho, la masa está hecha. Pero esa masa había que, como no se usó y pues había que hacer masa nueva, esa masa había que pasarla por la candela. Porque cuando usted pasa la masa que tiene levadura por la candela, deja de crecer, la quemas. ¿Ah? ¿Sí? Quemas la levadura pasándola por la candela. Ahí llama. Pásala, la quemas y después dispones de ella y eso, la mataste. Pero ese día yo cerré con otro compañero de trabajo y estábamos un poco ajorados. Y a mí se me ocurrió la magnífica idea de coger toda esa masa y meterla en bolsas negras y disponer de ella en el zafacón. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y yo metí toda esa masa en esas bolsas así, y como estoy cerrando yo la tienda, está el zafacón vacío, está todo perfecto, boté, ¿verdad? No la quemé, la boté. Al otro día llegaron los gerentes a la tienda. Y cuando van a entrar a la tienda, ven, miran para el zafacón y ellos pensaban que era el muñequito de la Pillsbury que se quería salir del zafacón. ¿Ok? Eso era un monstruo blanco saliéndose del zafacón. Eso fue que la levadura no se quemó. Y como no se quemó la levadura, esa poca de levadura que se le echa a la masa, ¿qué hizo? Se expandió. Ah, pues seguro que tuve que pagar las consecuencias. ¿Quién cerró anoche? ¿A quién se le ocurrió? Yo no era cristiano para ese entonces. Dije mi primer trabajo. O sea, que tienen que haber pasado unos añitos de eso, ¿verdad que sí? Pues tuve que pagar la consecuencia de no haber quemado esa masa. Luego, cuando me convierto, pues eso me ministra poderosamente, porque si nosotros no estamos atentos a esa poca de levadura, amén,
¿qué va a pasar con la masa? Se va a expandir. ¿Ah? Y yo creo que yo voy a tocar aquí un punto ante una situación que se dio en Josué. Le voy a pedir que vaya conmigo a Josué capítulo 7, porque yo lo quise asociar con ese evento del pecado de Acán. Porque Acán posiblemente lo que tomó fue algo insignificante de todo lo que allí había. Y yo quiero decirte algo que usted puede pensar que hay cosas pequeñas en nuestra vida que no ocasionen ni traigan un gran problema. Pero cuando la palabra no habla de esa poca de levadura, es porque nosotros tenemos que estar muy atentos a pequeñas cosas que ocasionan asuntos grandes. Yo le voy a hablar un poco sobre lo que aconteció ahí, y yo sé que la iglesia en muchas ocasiones lo ha escuchado. Y luego vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 15, porque allí hubo otra persona que hizo algo que no debió haber hecho, que parecía ser insignificante, pero la consecuencia que trajo sobre él y sobre un pueblo fue nefasta. Y dice la palabra en Corintios, y también nos menciona la palabra en Gálatas, haciendo referencia al nuevo pacto, el asunto de esa poca de levadura que leuda toda la masa. Pero no quiero que vayan allá, yo quiero que vayan a Josué capítulo 7. Sí, porque si hacemos referencia a esa poca de levadura, usted va a ir a esa cita bíblica que nos habla de la poca de levadura que leuda toda la masa y las consecuencias. Vaya conmigo al capítulo 7, ¿lo encontró? Josué capítulo 7, ¿lo encontró? Amén. Gloria a Dios Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Mira la iglesia, prepara el terreno. Mira aquellos, Señor amado, que nos ven a través de las redes, Padre. De igual manera, para ti no hay distancia. Padre, en el nombre de Jesús, habla, revélate, pero sobre todas las cosas convence. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Allí hubo un acontecimiento, lo voy a leer para que veamos, iglesia, qué fue lo que aconteció. Dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 7 de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto a lo consagrado al exterminio. Había algo, se había dado una orden, ok, de lo que se debía hacer con lo que había en ese lugar al cual Dios había dictado, declarado que tenía que ser exterminado. Seguimos en la palabra y dice: porque Acán, está haciendo referencia a un hombre. Diga conmigo: a uno. Hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Quedó meridianamente claro de dónde era. Amén. Tomó algo de lo consagrado al exterminio. ¿Ah? Vio, allí hubo un hombre que tomó algo. Tal vez algún objeto, tal vez dinero, tal vez. Aunque sabemos qué fue lo que tomó, pero lo que quiero es que nos hagamos la idea que algo que puede aparentar ser insignificante en tu vida, y más llegar a pensar que usted lo hizo, lo tomó, ¿ah?, o lo dijo, o lo que haya sido, y nadie lo haya visto. Yo siempre le digo a la iglesia que tus acciones, tus pensamientos, lo que hace en lo oculto, donde nadie te ve, te hace blanco del justo juicio de Dios. Wow, mejor que te vean los hombres a que te vea Dios. Pero como delante de la presencia del Señor todo es manifestado, amén. Por eso nosotros, la iglesia de Jesucristo,
tenemos que atender, aleluya, lo que la palabra de Dios dice referente a aquellas cosas que parecen ser pequeñas e insignificantes, pero lo que puede causar o traer sobre nuestra vida, una familia o un pueblo, es nefasto. Wow. ¿Ah? Entonces continúa diciendo, mira qué lindo. Este hombre acá tomó algo de lo cual ya Jehová Dios había dicho: no quiero que toquen nada de lo que está determinado al exterminio. No quiero que toquen nada, ni un clavo. Pregúntenme a mí de eso. De aquí nadie toca un clavo. Alábalo ahora. Ah, Carlos. Isael. Ni un clavo. Cuando algo es determinado al exterminio. Aleluya, ¿verdad que sí? Uno no coquetea con Satanás y con el anatema. Ah, el anatema usted lo extermina. Aunque le parezca algo de valor o agradable a su ojo. Aleluya, allí no hay nada. De aquí no tocan ni un clavo. Aquí todo está destinado al exterminio. Aleluya, alaba la hora. ¿Ah? Una persona en estos días se me acercó: pastor, ¿y qué va a hacer con esto? ¿Ah? Porque esto puede tener un buen uso en otro. Y yo dije: eso es maldito, no lo toques. Sí, sí, maldito. Es maldito, no lo voy a tocar. ¿Ah? Sí. Porque cuando Dios determina algo, mire, yo creo que la iglesia, los hijos, tenemos que, antes que todas las cosas, buscar agradar a Dios. Usted dice, yo digo, la bendición, ¿a través de qué llega? A través de la obediencia. Aquí hubo un hombre, diga conmigo, un hombre, al cual Dios le había dado instrucción e hizo lo contrario. Dice la Biblia que había algo destinado para ser exterminado, y este hombre tomó de eso que Dios dijo: no tome de lo que es determinado al exterminio. Dice que tomó algo de lo consagrado al exterminio, y como consecuencia la ira del Señor, ¿qué dice? Si están conmigo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se encendió. Wow. La ira del Señor se encendió contra, diga, lea, lea qué dice ahí. Los está hablando en qué, en plural, aleluya. Se encendió contra los hijos de Israel. ¿Y quiénes eran los hijos de Israel? Diga conmigo, el pueblo de Dios. Pero allí hubo un hombre llamado Acán que tomó de lo que era determinado al exterminio, y la consecuencia de lo que ese hombre tomó se pasó ¿a quién? A todo un pueblo. Eso es para que ustedes vean, iglesia, cuán atentos nosotros debemos estar a aquellas pequeñas cosas, amén, que hoy las podemos llamar poca levadura. Entonces continúa diciendo que en medio de ese acontecimiento, pues imagínense, yo me imagino que Josué, porque Dios le había dado una palabra a Josué. ¿Y cuál había sido la palabra? Que nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. ¿Ah? Sobre ti lo que habrá es victoria, gloria, manifestación y poder. Y ahora Josué, el hombre de Dios que había oído, aleluya, audiblemente la voz de Dios y la instrucción, se encontraba en medio de un fracaso. ¿Por qué? Porque hubo un hombre en medio del pueblo, en medio del cuerpo, que tomó de lo que no debió haber tomado, y la consecuencia fue traspasada al pueblo de Dios. Wow. Yo quiero que ustedes sepan algo.
ante la acción de un hombre o una mujer, triste y lamentablemente, hay una consecuencia que paga la familia. Dice la palabra de Dios que luego de esto, Josué envió unos hombres de Jericó ahí que estaban junto a Betabén hacia el oriente de Betel y les dijo: suban a la tierra. Ahí va Josué convencido con una palabra. ¿Ah? Wow, yo fui convencido con una palabra, Dios me habló. ¿Ah? Pero lo que Josué no sabía es que en medio de su pueblo, de sus aliados, había uno, diga conmigo, uno que había tomado de lo maldito, que la palabra le llama anatema. Uno, Josué no lo sabía. Josué estaba con la palabra que Dios le había dado. ¿Ah? Y a veces puede haber un hombre o una mujer con una palabra dada por Dios, pero triste y lamentablemente tenemos, ¿ah?, un reino dividido no prevalece. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Para yo poder tener victoria, gozo, vida, plenitud en mi matrimonio, y voy a usar mi matrimonio de ejemplo, mi esposa y yo tenemos que estar como en acuerdo, ser de un mismo. Mi esposa no puede alar para allá y yo para acá. Si queremos llegar al puerto seguro, los dos tenemos que remar para el mismo lado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Josué decidido. Había una palabra dada por Dios, una victoria dada de antemano. Pero allí hubo un hombre que hizo lo incorrecto. Entonces Josué, dentro del desconocimiento de lo que había pasado, sigue con el plan, muy determinado. Subid y reconocer la tierra. Ellos subieron, reconocieron la tierra. Al volver le dijeron: Josué, no subas con todo el pueblo, 2 o 3 mil hombres. Tomará ahí, no fatigue a todo el pueblo por ir allí, porque son unos pocos. ¿Ah? ¿Se acuerdan aquel anuncio de 2 o 3 gatos? Gato, ¿ah? Sí, son 2 o 3. ¿Para qué vamos a llevar todo el ejército? Josué estaba sobre una palabra que Dios le había dado. Pero en medio de su pueblo, yo llamaría, en medio de sus guerreros, había uno llamado Acán, ¿ah?, que se quiso pasar por listo, y sus ojos, su corazón fue cautivado, y tomó de lo que Dios dijo que no se debía tomar. Wow. Y Josué ya había enviado unas personas, ¿verdad?, a reconocer el lugar. Subieron allá, dice, del pueblo como 3,000 hombres, como le dijeron: no suba a todo el pueblo, como 2,000 o 3,000, porque allí lo que hay son 2 o 3. Olvídate, eso le va a una pela tremenda. Subieron, dice, como 3,000 hombres. Pero mire lo que pasó. Huyeron delante de los de ahí. Pero ¿qué pasó? Yo ando sobre una palabra que Dios me dio. Nadie me va a poder hacer frente. Y ahora nosotros hemos quedado avergonzados. Hemos tenido que darle la espalda a estos 2 o 3 que habían allí. Nos han dado una pela. ¿Dónde se queda la palabra de que nadie me podría hacer frente? Dice entonces el relato bíblico que los de ahí mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta, dice, hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo
falleció y se volvió como agua. Wow, usted se puede imaginar semejante situación. Dios le había dado una palabra al líder. El líder, con una determinación tremenda. Pero lo que no sabía el líder es que uno de los suyos había tomado de lo maldito. Y dice que tomó algo de allí. A lo mejor no era, a lo mejor él le pudo haber parecido valioso, pero yo le voy a llamar que tal vez fue una tontería. Pero ante los ojos de Dios, nuestras acciones, ay santo, gloria a Dios, no se miden de la misma manera. Porque toda acción y palabra, motivación que vaya en contra de quienes somos nosotros como iglesia, como hijos, como representantes de Dios en la tierra, traerá una consecuencia. Esto es como el que miente y dice, ay, pero están en la mentira, mentira, mentira. ¿Y la mentira qué? Piadosa. Wow, qué clase de mentira de Satanás. Si hay algo con lo que Satanás engaña aún a los que se dicen ser pueblo de Dios, es con eso. En medir tus acciones en acciones dramáticas, o en acciones insignificantes. Eso es como medir. Decir que Dios, bueno, pues entonces tendríamos que irnos, ¿verdad que sí? A que hay pecados, de muerte, veniales, cuando pecado es pecado delante de la presencia de Dios. El que mata y el que miente, si no se arrepienten, van para el mismo lugar. Lo que yo siempre digo a la iglesia, bueno, terrenalmente hablando, tienen consecuencias distintas. Eso es una realidad. Pero ante la presencia de Dios, si no hay arrepentimiento, el mismo final. ¿Cómo? Aquí está Acán. Ese hombre que estaba ahí en medio del pueblo tomó algo de lo que Dios dijo que no se tomara. Posiblemente a él le pareció insignificante. Y por eso yo lo quise asociar con la poca levadura. Porque la consecuencia no vino únicamente sobre él, vino sobre un pueblo. Dice entonces que el corazón de Josué destrozado, se rompió sus vestidos, se postró sobre tierra. Dice delante del arca del Señor hasta caer la tarde junto a los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué decía, ¡ah, Señor! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en mano de los amorreos y que nos destruyan? ¡Wow! El hombre de Dios a quien se le había dado la palabra ahora está contendiendo con Dios. ¿Por qué me hiciste pasar para entregarme en las manos de esta gente? Yo pudiese decir que Josué pudo llegar a ver pudo haber pensado, esa es la palabra, que Dios que se había olvidado de ello en el punto más dramático, le había mentido. Eso es para que ustedes vean por qué él estaba andando sobre una palabra que se le había dado. Y era que nadie le iba a poder hacer frente. Que el que se levante contra él se iba ya peleando y contendiendo contra Dios. Pero como Dios es justo, diga conmigo, como Dios es justo, mire lo que aconteció. Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos que nos destruyan?
Más valía que nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! Sí, es que tengo que ser un poquito dramático, perdóneme. Porque ahí José dice, ¡ay, Señor! El corazón de él está pesadumbrado. Esposa, pesadumbrado. Ah, pesadumbrado. Amén. Vamos. ¿Vio? Esa es de miércoles. Entonces, ¿qué dirá ahora? Dice que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes del país se enterarán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué hará tú entonces por tu gran nombre? Wow, eso es bien fuerte. Entró Josué en una, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú prometiste que nadie me iba a poder hacerle. Y ahora nos dieron una pela. ¿Quién es el que queda mal? Nosotros quedamos en vergüenza. Y usted queda como el que no cumple lo que promete. Es la realidad, es lo que está pasando. Pero ante la humanidad de Josué, yo no voy a juzgar aquí la acción de Josué. Josué estaba sobre una palabra, andando sobre una palabra. Era un hombre íntegro, tenía un llamado poderoso de parte de Dios. Le era fiel a Dios. No tenía por qué fallar. ¿Ah? El que subiesen 2 o 3,000 hombres. Ya él había enviado gente a reconocer aquel lugar. La victoria, diga conmigo, era segura. Era segura. Sí, a veces nosotros pensamos. Así nosotros también nosotros pensamos conforme a Dios. Andamos sobre una palabra. Hay grandísimas promesas establecidas por Dios. Dios es Dios, un Dios de misericordia. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios me prometió me lo tiene que cumplir. Pero entonces comenzamos a ver que la promesa que Dios dijo que vendría sobre ti, sobre tu casa, no se cumple. Pero es que Dios me lo prometió. Y yo digo que esto es como el que se acostumbra a mentir, que miente hasta inconscientemente. ¿Sabe qué comienza a pasar en la vida del ser humano? Que no se da cuenta que hay una poca de levadura y hay acciones pequeñas, hay motivaciones pequeñas, hay hurtos pequeños, ¿ah?, que son las que están trayendo una consecuencia a tu vida y no te están permitiendo ver la gloria de Dios. Y no es que Dios no haya cumplido lo que prometió. Es que tú, hablando, haciendo referencia al ser humano, es que el ser humano tomó de lo que no debió haber tomado. Y a veces que estamos tan y tan acostumbrados, cuando digo, o están tan y tan acostumbrados el ser humano a hacer cosas que dan por entendida que no son cosas malas, pero no vemos el progreso que Dios quiere que nosotros veamos en este andar como creyente y como cristiano. Pero ¿por qué aquel sí a mí no? ¿Por qué aquella hermanita sí a mí no? ¿Por qué aquel hermano sí a mí no? ¿Por qué aquel matrimonio sí y en el mío no? ¿Por qué aquellos hijos sí y a los otros no? Y yo digo, esto es tan sencillo como que nosotros vayamos ante la presencia de Dios con un corazón dispuesto, con humildad, a decirle al Señor: Señor, aún aquellas cosas que no puedan venir a mi memoria en este momento, tráelas a conciencia. Y Dios te va a empezar a mostrar esas cosas pequeñitas que a veces hay que mirarla con una lupa para uno darse cuenta que están, que son las que no te dejan avanzar. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, cositas pequeñas. Ah, insignificante. Ay, pero ¿a quién le hace daño? ¿Ah? Y a veces pueden llegar al punto a estar como estaba eso que tomó Acán. Porque ¿sabe qué hizo Acán con lo que tomó? ¿Ah? ¿Cuántos saben que lo escondió? ¿Ah?
Y a veces esas pequeñas cosas que no nos dejan avanzar, que usted sabe que están ahí y no te hacen bien, la escondemos para que nadie se dé cuenta que están. Pero yo quiero dejarte saber que donde quiera que la esconda, ahí Dios la ve. ¿Ah? Podrás tenerle todas las claves a vida y por haber al teléfono. ¿Ah? Que no hay quien te abra el teléfono. Pero hay uno que sabe, ¿ah?, hasta el último emoji que tiene escondido en el teléfono. Alaba la hora. ¿Ah? Sí. Y hay quien tiene detrás de la página, de la página, de la más página, de la más página, de la más página, de la más página, el anatema. No hay forma de llegar allí. Pero Dios lo ve. Dios lo ve. ¿A quién quieres engañar? ¿De dónde sale la ira, la amargura, el enojo, ¿ah?, la falta de perdón? No es de las pasiones que brotan en el corazón del hombre. Por eso yo quiero decirte en esta noche que predispongamos el corazón para obedecer a Dios en todo. Que no pensemos que porque son cosas pequeñas o parecen ser insignificantes, no traerán una consecuencia grande a tu casa. Ese es el error más grande. Pensar que aquellas cosas que hacemos que no son agradables a los ojos de Dios, como no son tan notables, no tienen ningún tipo de relevancia ni importancia en nuestra vida. Y yo quiero decirte, amén, dice la Biblia que Dios está buscando gente que le adore. Amén. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de entrega, hablamos de búsqueda, hablamos de reconocimiento, ¿ah?, hablamos de rendición. Pero ¿sabes qué más dice? Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, míreme lo que estoy diciendo. En espíritu y en verdad. Amén. Y hasta que no quitemos el anatema, hasta que el ser humano no quite el anatema de en medio, no va a poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la realidad. Lo triste de esta historia, este relato, fue la consecuencia, los 36 que murieron, porque murieron 36. La vergüenza. Pero no quedó ahí. El Señor le dijo: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. ¿Cuántos saben? Hay una ordenanza de parte de Dios para con tu vida. Hay algo que Dios mandó. Ah, eso es para el pastor. ¿Ah? Es como decir que el que anhela obispado, buena cosa desea. Que todos esos requisitos que aparecen ahí son para el pastor y no para el varón de Dios. ¿Cómo? ¿Ah? Sigue la palabra. Israel pecó, quebrantó el pacto. También han tomado algo de lo consagrado al exterminio. Y hasta lo han robado y han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué hicieron? Lo escondió. ¿Ah? Lo escondió. Aleluya. Mire, tenemos que ser transparentes para con Dios. De la misma manera que usted es transparente para con Dios, tienes que ser transparente para con tu cónyuge. Para con tus padres, para con tus hijos, para con tus líderes espirituales, pastores. ¿Ah? Yo no puedo pretender querer hallarme ante la presencia de Dios o encontrarme santo y no ante el prójimo. ¿Ah?
Iglesia, Dios le está hablando al pueblo. Él le dice: mira, aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso, o por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Wow, ¿qué piensa la iglesia de esto? Dios dio una orden. Aquellos tomaron algo insignificante, pero de lo que Dios había determinado que tenía que ser exterminado. Tal vez pensaron: algo insignificante no va a traer consecuencias, y esto nadie lo ha visto. ¿Ah? Y si alguien lo vio, chitón, no se diga más. Pero ¿sabes qué? Diga conmigo: Dios lo vio. Como también te ve a ti y me ve a mí. Entonces, dice el relato bíblico, que le dice el Señor: no estaré más con ustedes si no haces desaparecer lo consagrado al exterminio de ustedes. Hasta que no quites de tu vida aquello que usted piensa que es insignificante. ¿Ah? Hasta que no quites de tu vida, hasta que no haya un reconocer que hay asuntos de los cuales te tienes que desprender, le dijo Jehová Dios a su pueblo: yo no voy a estar con ustedes. ¿Qué hacemos? Y los hijos en quienes hay espíritu saben que saben. Mire lo que dije: en los hijos que hay espíritu saben que saben. ¿Ah? Qué lindo es uno poder venir humildemente delante del trono de su gracia, reconociendo, ¿ah?, aún aquellas pequeñas cosas que debes de sacar, ¿ah?, o traer ante la presencia de Dios, desprenderte, entregar. Y de ahí en adelante lo que acontece es que el Señor le dice: levántate, santifica al pueblo, santificado para mañana. Porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: Israel, en medio de ti hay de lo consagrado al exterminio. No podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Sabes qué? Ante el enemigo, ante aquel que vino a matar, hurtar y destruir, usted no representa nada. ¿Ah? Usted, yo, toque prende y cancelo. Y él, qué pena. ¿Ah? Toque prendo, unge, brinca, salta. Hasta que no saques de tu vida, ¿ah?, aquellas pequeñas cosas que pensamos que son insignificantes pero desagradan a Dios, no vas a ver su gloria. Esa es la realidad. A veces pensamos que hemos llegado y lo hemos visto todo. No. Dios quiere que todos los días de tu vida, diga conmigo, todos los días, usted vaya de gloria, diga conmigo, en gloria, y de victoria en victoria. Diga conmigo, todos los días de mi vida. Aleluya. Por eso, ¿sabes qué? Yo siempre estoy expectante a lo que Dios va a hacer. Y yo no me canso. Siempre estoy esperando algo grande y maravilloso. Aleluya. Un mover, una conversión, un milagro, ¿ah?, una reconciliación. Entonces dice la Biblia, un poquito más adelante, Josué hizo como el Señor le mandó. Si va conmigo al verso 19, porque quiero ir a 1 Samuel un momentito antes de terminar.
Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, dale alabanza, declárame ahora lo que ha hecho. Ah, ¿cómo comenzó diciéndole Josué? Mira, hijo mío, acá, ve acá, vamos a hablar. Declárame qué fue lo que aconteció. Dale alabanza, declárame lo que ahora has hecho, no me lo encubras. Acá respondió a Josué: verdaderamente, yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos. Mire, algo insignificante para él. Mire lo que vio: un manto babilónico muy bueno. Pero por esa bobería, por esa tontería, ¿ah? Eso es como el padre que ve al hijo llevarse un dulce de la tienda y no lo regresa, que lo pague. Ay, si es un dulcecito, olvídate. Y es un niño, ¿ah? Es un niño. Ay, un niñito, ¿ah? Pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Si no regresaste con tu niñito, con los 5 chavitos o el chavito del dulce a la tienda y lo pagaste, dígame usted si verdaderamente hay amor conforme al amor que Dios demanda que debe haber entre un padre y un hijo. No lo hay, porque no lo disciplinaste ahora. Pero yo quiero decirte algo: que llega a los 18, 19 y 20, entonces el Estado es el que te los va a disciplinar. Entonces va a sufrir por aquello que debiste haber hecho cuando era un niñito y no lo hiciste. ¿Vio? Que no hay cosa insignificante. Acciones justas son acciones justas, y verdad es verdad. Entonces dice la Biblia que Acán reconoció y le dijo: pues yo vi entre los enseres un manto babilónico. Eso fue un canto de trapo, a lo mejor allí lo que él vio. Entonces un poquito más adelante dice: 200 monedas de plata y un lingote de oro en medio de los... ¿Ah? Mira, siga conmigo. ¿Sabe por qué yo te menciono esto? Porque una pequeña acción insignificante, ah, como le diríamos nosotros los puertorriqueños, una bobería te lleva a una bobería más, y la esa te lleva a más y a más. ¿Ah? Por eso dice la palabra que una poquita de levadura leuda. ¿Ah? ¡Wow! Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces dice: 200 monedas de plata, un lingote de oro, dice, de kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora están escondidos. Mire dónde los escondió: bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Entonces Josué envió mensajero. Fueron rápidamente a la tienda. En efecto, todo estaba escondido allí. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué juntó a todo Israel. Dice que tomaron a Acán, hijo de Sera. Mire, mire, mire la tristeza. Voy a ser bastante cauteloso con esto, pero aquí hay gente adulta y jóvenes que entienden. Amén. Dice que tomó a ese hombre, a toda esa descendencia, el dinero, el oro. Mire qué más, mire qué más. Adiós, pero ¿por qué? Sus bueyes, su asno, su oveja, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Allí Josué: ¿por qué nos has turbado?
qué el Señor te turbe en este día? Y todos los israelitas tomaron acción sobre las acciones de Acán. Y diga conmigo, mire, atiende a Maca un momentito. Pero qué injusto. Se fue Acán, su familia, su pertenencia, sus animales, todo lo que Acán tenía. Todo aquello que podía representar que las acciones de ese hombre fuesen pasadas a próximas generaciones. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le tumbó. Le pegó el hacha en el tronco. Para que no hubiese posibilidad de que a través de esa descendencia se siguiera manifestando la la levadura. Wow. Y usted dirá, pues. Y le voy a dar rapidito, porque están así como que mirándome así, como que bien, bien concentradito. Aleluya. Sí, iglesia, alaba a Dios. Glorifica a Dios. Amén. Porque lo que está pasando aquí en esta noche, y lo estoy trayendo suavecito, porque esas pequeñas cositas que leudan toda la masa, usted no las ve como que. Aquí no hay que gritar. Aquí la manifestación más grande es que el Espíritu Santo te está hablando en el corazón y a tu conciencia, como habla la mía, aleluya, porque a todos nos habla. Allá lo que aconteció fue que a Saúl se le dio una instrucción, como se le dio a Josué y a Acán y a ese pueblo. A Saúl se le dio la misma: va a ir sobre los amalecitas. Pero como ese pueblo es pueblo, honestamente, enemigo de Dios, tú vas a tomar allí al rey, vas a tomar a todo el mundo, todas sus posesiones, lo vas a tomar todo y lo vas a deshacer. A Saúl. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Como usted ha dicho, así vamos a hacer. Comprometió su palabra. Pero cuando llegó allí, hicieron en parte lo que Dios le había mandado, pero vieron cosas codiciables y atractivas, y de igual manera la tomaron. Dejaron vivo al rey, se llevaron lo mejor de los bueyes, lo mejor de las ovejas, sus posesiones. Cuando Dios le había dicho, cuidado, porque hay cosas pequeñas que traen consecuencias, no únicamente sobre quienes la cometen, sino sobre la descendencia y el pueblo. Pues mire, dicho y hecho. Wow. Yo creo que hoy la iglesia, los hijos, debemos disponer el corazón en agradar a Dios en todo. ¿Cuántos pueden decir en todo? Átese con los dichos de su boca. En todo. Amén. En todo. Algo de lo que yo siempre he creado conciencia, desde que Dios me llamó al ministerio y al pastorado, es que mis acciones, mi forma de vida, amén, afecta positiva o negativamente mi persona, pero también positiva o negativamente a mi familia, a mis hijos, a mi nieto, a mi madre, a mis hermanos, a la iglesia. Amén. Y yo siempre ando y busco vivir la vida feliz, a plenitud, pero con conciencia de quién soy y a quién represento. Amén. Aleluya. Así que
En el nombre de Jesús, ¿cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Hoy yo vine suavecito. Sí, como que. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? El resultado de. Ay, bendito, es que a lo mejor está perdida, no conoce la ruta. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Mire, yo voy a hacer un llamado sencillo. Y como yo sé que ya la palabra hizo el efecto en el corazón de los hijos. Si aquí hay alguien que humildemente reconoce y le dice, Señor, gracias. Hoy he reconocido y me he dado cuenta que hay cosas pequeñas que no me han dejado avanzar. Pero hoy las traigo ante ti, Señor. Hoy las rindo ante ti. Si tú eres uno de ellos, te voy a invitar a que te pongas en pie. Esposa, qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque la iglesia es resultado de tu verdad. La iglesia es resultado de tu palabra. La iglesia es resultado de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. Venía una palabra a mi mente que está en Jeremías. Jeremías le hablaba al Señor y le decía: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado y te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Y otra versión dice: si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y hay una promesa, pero yo sé que yo sé. Yo sé que yo sé. Y qué bueno que hay un Espíritu Santo que hoy habla a nuestro corazón y nos dice: sácalo. ¿Qué cosas Dios dice que no y yo digo que sí? ¿Qué cosas Dios dice que sí y yo digo que no? Yo sé. Yo no sé si hoy será a la final trompeta. Yo no sé si sea ahora. Así que no es para mañana, no es para ahorita. Y yo puedo verme motivado para levantarme y reconocer, pero también hay un mover que muestra mi arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir, pero el arrepentimiento me lleva a una acción, y es hacer lo que hay que hacer. No solamente reconocer y decir no lo debo hacer o no lo debería hacer, sino tomar acción de no hacerlo más, quitarlo ya, restaurar ya, sanar ya, perdonar ya, ir allá, buscarlo ya, soltarlo ya, ordenarlo ya, cortarlo ya, unirlo ya, no sé lo que sea. Pero no es solamente decir sí, eso es conmigo, y salir de aquí y dejarlo tal cual. Porque el arrepentimiento está acompañado de una acción. Es volverse hacia el lugar correcto. ¿Cuántos lo resuelven ahora? Gloria a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento restituye. El arrepentimiento toma acción correcta. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias por, Señor, tu palabra, Señor.
porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Gracias porque ha hablado a nuestro espíritu en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido a darnos vida, Señor. Reconocemos, Señor, que hay cosas en nuestra vida, Señor, que deben ser quitadas. Padre, hoy determinamos poner nuestra voluntad rendida a tu voluntad, Señor. Determinamos, Señor, que sea como tú y no como nosotros, Señor. Padre, creemos, Señor, que tu palabra, tu voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, queremos hacer tu voluntad y ver tu voluntad cumplida en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, Padre, y saber, Señor, que tú nos perdonas y ver tu restauración en nuestra vida para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Mire, ¿sabe por qué nosotros le hablamos de esta manera? Porque en algún momento de nuestra vida también hemos pasado por esos procesos y hemos visto el amor y la misericordia y el cuidado y lo que se produce en el corazón. Amén. Así que eso va a ser un ejercicio que nos vamos a mantener o a tener que mantener haciendo, ejercitándonos en él hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gracias, esposa. Ni un clavo. Los entendidos entiendan, ni un clavo. Nos quedamos con el clavo, ni un clavo, dije. Aleluya. Ni un tornillo. ¿Ah? Ni un clavo. ¿Ah? ¿Sí o no? Aleluya. Qué lindo poder agradar a Dios y vivir para Dios y ser felices. Aleluya. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que nunca de tu rostro se borre esa sonrisa tan hermosa. Créala, Dios, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Le amamos, iglesia.